Amigos, y entre otras cosas, quiero comentarles que se acuerdan de los elotes que dejé aquí. Pues ya no están. Ya le pregunté al muchacho que me ayuda aquí en el terreno, que viene a veces a regar y así, que si él los movió. Dice que no, que él no movió nada. Entonces los conejitos sí les gustó el elote. Allá donde se lo llevaron, quién sabe. Antes entraron unas vacas, pero como pusimos la rejita aquella rejita chaparrita, pues, para que no entraran las vacas, pues pudiéramos pensar que fueron las vacas, pero no fueron las vacas porque no se han metido, no hay rastros de ellas. Lo que sí no hay rastro es del elote tampoco. ¿Quién sabe dónde se lo habrá llevado? Está curioso. ¿A poco ustedes creen que se haya comido todo hasta lo de adentro? La mazorca se le llama aquí. Está raro. Está raro que no estén los elotitos. Entonces por ahí andan los conejos. No encuentro ni las hojas, o sea, ni una hoja del elote, ni nada de eso. Es interesante. Se me olvidó traer, pero si el fin de semana vengo, voy a traer más elotes. También me dijeron que comían lechuga y tomate y todo, así que lo voy a traer una ensalada. Y decidí mover la fuente para acá, porque allá no le estaba dando mucho el solecito y no funcionaba. Entonces la traje para acá, que le dé el sol directo. Aquí le va a dar un poquito de sombra de este árbol en ciertas horas del día, pero la mayoría de los polinizadores andan por aquí entre las florecitas. Entonces ahorita andaban bastantes de esos que nosotros les decimos caballetes, esos que vuelan así, dragonfly en inglés. Hay muchas mariposas, y por eso me lo traje para acá. Y si el agua se calienta, pues no lo sé, espero que el agua no se alcance a calentar, pero me la traje para acá para que funcione bien y dé su función y alimente a los animalitos, a los polinizadores. Bueno, al rato les cuento más, amigos. Ya me voy, tengo que regresar a trabajar y a solucionar, híjole, el caso de los sarnositos. Bye.